Hola. Seguimos de nuevo en el módulo 4 con la lección 3, factores característicos de los modelos de desarrollo local. Vamos a entrar ahora en la parte, digamos, de creación de modelos eh, que han de ser, por supuesto, siempre adaptados al territorio en cuestión. El proceso de elaboración de cualquier plan estratégico requiere siempre del uso de diferentes herramientas metodológicas y siempre estas deben de ser adaptadas en función del plan y en función de diferentes variables que dependen específicamente eh, del entorno en que se elabore. Así la dimensión del territorio y, por supuesto, el modelo organizativo de los agentes locales. Normalmente, en cada modelo se identifican los factores más característicos o importantes y se representa en relación, eh, recordemos que es una, un planteamiento o un enfoque relacional, con los objetivos principales de la política de desarrollo local que se pretenda. Por tanto, se trata de modelos adaptados y representativos del territorio en cuestión. Una vez diagnosticados, decíamos que la fase de diagnóstico, y luego la veremos en una lección posterior, es la fase más importante. Los problemas, eh, diagnosticados los problemas que, que enfoca o que ha de afrontar el territorio, hay que establecer cuál es el objetivo central que se pretende de la estrategia de desarrollo. En la estrategia de desarrollo puede tener múltiples subobjetivos, pero debe de tener sobre todo un objetivo central que puede considerarse a lo mejor el fortalecimiento de cierta ventaja competitiva a la que hacíamos alusión. Y por tanto, determinar aquellas líneas estratégicas que nos van a permitir conseguirlo. Los modelos, en principio, constituyen herramientas, herramientas que nos permiten debatir eh, cuáles son las tensiones del desarrollo, por ejemplo, la globalización, el cambio climático, la urbanización, la productividad, la sociabilidad, la gobernabilidad, que decíamos que se cuestionaba, y que afectan, por supuesto, a las comunidades locales también. Eh, son útiles, por tanto, los modelos para la formulación de visiones. ¿eh? Los modelos son reducción de la realidad ¿eh? desde algún punto de vista crítico pues se eh, reducen y eso significa que no contemplan todo deben de ser complejos para mantener digamos la conexión con el mundo real y decíamos que son útiles para la formulación de visiones territoriales participadas y que facilitan la elaboración de estrategias basadas en factores de referencia o importantes para el territorio los modelos de desarrollo local eh, se pueden focalizar en grandes retos. Por ejemplo, la transición hacia la sostenibilidad ambiental, que es un tema bastante de moda en los últimos eh, años. O, por ejemplo, un crecimiento más lento, eso normalmente se producía poco. ¿eh? O el progreso tecnológico, eso sí que es un bien, digamos, eh, siempre ha sido de carácter económico y nunca se ha considerado un mal el progresar desde el punto de vista tecnológico. Hacen énfasis, eh, sobre todo, en la promoción de determinados factores de desarrollo. Por ejemplo, así se puede hablar de la calidad del lugar, los recursos humanos, la disponibilidad de tecnología, si existiera, eh, o los recursos naturales o turísticos, y por tanto orientan desde las condiciones de cada territorio la definición de las posibles estrategias. Por ejemplo, valorizar los recursos endógenos de cara al exterior o atraer inversiones exteriores a, a, hacia sectores clave o formula, formación de, profesional de los residentes, por ejemplo. Ante todo, lo que no hay que olvidar es que un plan estratégico es un instrumento para definir políticas, eh, un instrumento que sistematiza y enriquece la toma de decisiones. Eh, recordemos que lo fundamental es una toma de decisiones concertada, colectiva. Y ello promueve una mejor coordinación que puede conducir a la óptima movilización de los recursos hacia prioridades que se establecen de carácter social y económico, que han sido establecidas previamente, negociadas, consensuadas localmente y a partir de ahí es de donde se van a, van a surgir o se van a construir estos modelos. Podemos siempre decir que no hay modelos completos, ¿eh? siempre hablaremos de modelos híbridos y eso también es bueno, es positivo porque permitirá adaptarlos, adaptarlos fácilmente, de manera flexible, a una realidad que decimos que es ante todo cambiante voluble, evolutiva. ¿eh? La forma que adoptará finalmente cada modelo de gobernanza de cada municipio, ¿eh? cada gobernanza, dependerá de las necesidades y circunstancias ¿eh? del territorio en cuestión. Nada, con esto concluimos esta lección.